Hola, hola chicas y chicos, muy buenos días. Bueno, para mí son días, pero ya son tardes. Feliz domingo, un día pues rico para descansar en casa, pero uno anda todo atareado con esto del cambio de horario. Anoche se hizo el cambio de horario, se adelantó una hora con este horario de verano que ahora pues vamos a tener. Y ando uno todo así como que todo atareado, ¿no? Porque para mí pues son días, pero pues ya son las 12. Entonces imagínense, como que uno no disfrutó la noche, siente que dormimos menos, no sé. Aparte de que nos dormimos tarde porque llegamos tarde de donde andábamos ayer en la feria. Y pues ya, se nos hizo tardecito, pero ahorita ya voy a hacer de almorzar. Ya tiene ratito que desayunamos, hace como hora y media desayunamos. Pero pues sí, ya es tiempo de almorzar. Así que ahorita voy a preparar para almorzar de una vez. Vamos a iniciar el día, que tengan un feliz domingo. Y pues no sé también si en México ya cambiarían el horario. Creo que es la próxima semana, porque en México casi siempre es una semana después o dos semanas después. Necesito preguntarle a mi mamá, a ver. Pero ya aquí nos hicieron el cambio de horario, que me gusta, pero no me gusta. Así que, pues, me gusta porque luego pueden ser las 8 de la noche y todavía hay sol. Todavía está la luz del día. Pero no me gusta porque el día se te va bien, bien rápido. Pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que hay estados como Arizona, me parece que ellos no entran en ese horario. Ellos se quedan con su horario normal. Hay otro estado que tampoco no hacen el cambio de horario. Pero bueno, para los que no hicieron el cambio de horario, pues andamos todos atareados. Así que vamos a hacer de almorzar. Voy a freír estos plátanos también para acompañarlos en el almuerzo. Bueno, para comerlos en el almuerzo ahorita. Vamos a llenar la azucarera. Esta es la que yo compro, ya se las he mostrado cuando la compro en la tienda de Costco. Que me sobra, me gusta meterla en este bote. Este bote era de un helado que compramos y se me hizo bien práctico porque aquí puedo guardar, siempre guardo aquí mi azúcar. Aquí es para Renatita, a ella le gustó esta carne y se la estoy cocinando para que almuerce, para variarle un poquito del espagueti que come, de las cositas que ella come. Pues le estoy haciendo esa carne. Blind, and ooh yeah, got my heart out, and it's covered in gold.
México nosotros estos los comemos como postre. Creo que sí se los había contado en otro video. Como postre. Pero en muchos países también lo comen acompañando comida normal, arroz, frijoles. Y uno se acostumbra, yo me he acostumbrado, también saben bien ricos. Así que de esas dos maneras los como, como postre y con una comida, servido con una comida normal. Según yo los estaba grabando y no me di cuenta que ni siquiera los estaba grabando. Les estaba contando que ayer cuando regresamos de la feria pasamos a comprar leche y agarré mal el galón de leche y se me quebró esta uña. Por eso es que ando así. Pero al rato me la voy a arreglar porque me siento rara. Me siento rara andando así con esa uña quebrada. Lo bueno fue que no me dolió. Voy a servir mi café. Más no serví la mitad. Eso es lo único. Porque si no después lo dejo y no me la acabo. Aquí ya casi termino de hacer los plátanos, ya nada más quedan esos poquitos. Ahí atrás ya puse para hacer mi salsa. Voy a hacer una salsa verde porque mi esposo desde ya tiene tiempo, hace días que tenía ganas de una carne en salsa verde, y ahí ya estoy cociendo la carne y voy a poner el tomate, es tomatillo o tomate verde como lo conozcan, nada más con cebolla porque tengo salsa hecha, así que ya nada más le agrego a eso para echarle la salsa a esa carne. Y aquí tengo los plátanos. Ahorita que saque esos plátanos voy a refreír frijoles ahí. Y eso va a ser lo que vamos a tener de almorzar. Arroz tengo hecho, así que por eso no me preocupa por el arroz. Solo voy a freír frijoles. Y acá tengo la carne de Renatita y de las gemelas. Renatita ya nada más dejó esos pedacitos. Y las gemelas, ahí está uno para cada quien, porque ellas no van a comer con chile. Y voy a hacer comida para hoy y para mañana. Así mañana no me preocupo de cocinar y tengo para almorzar. Ya que estoy con mi café, ahorita lo que voy a hacer es a lavar estos trastes que me salieron y acomodar estos otros. Siempre me gusta ponerle cebolla morada, así que aquí fue con poquito aceite, todo lo que tenía lo quité y ya nada más le dejé poquitito para la cebolla. Y acá tengo los frijoles ya para ahorita hacer unos frijoles de frito. Y ya el tomate ya le apagué porque ese tomate ya está. Por eso siempre me gusta tener así. Yo en un platito aquí, acá tengo, le pongo un papelito para que se escurra el aceite, que caiga el aceite que llegue a escurrir. Aquí siempre pongo mi aceite extra virgen y en ese vasito pongo el aceite caliente o el aceite que me sobra, que esté limpio, que sea limpio. Aquí lo pongo. Ahí está ahorita el aceite caliente que quité de los plátanos que cociné. Ahí lo puse. Y ese lo vuelvo a utilizar para cocinar, pero está, que sea limpio, porque si utilizamos aceite que ya se ensució o aceite de pescado, ese sí no lo guardo, porque ese ya está oloroso o ya está
ya no se puede. Si cocinas otra cosa, se le queda el olor a pescado. Entonces así no. Por ejemplo, ese que es aceite de los plátanos, pues no, no tiene ni sabor ni olor. No agarra ese sabor ni ese olor de los plátanos. Con esos. Esto los voy a pasar a otro contenedor chiquito para no guardar todo ese traste grande en el refrigerador. Vamos a meterlo en uno de estos. Estos se me han hecho bien prácticos. Los que compré ahí en Costco se me han hecho bien, bien prácticos estos contenedores. Y así ya nada más guardo estos poquitos y no los tengo en todo ese topper grande. Voy a dejar que empiecen a hervir para machucarlos. Voy a poner este mantel. Estaba yo buscando uno, yo me acuerdo que tenía uno como tonos pasteles, pero no, ya no lo tengo. Y voy a poner mientras esto para no dejar la mesa así, en lo que compro un tono pastel. Este lo había comprado para época de Thanksgiving. Noviembre. Pero para no dejar la mesa pelona, voy a poner este. Que está bien planchadito. Que está bien planchadito el mantel. Voy a dejar así para que no quede la mesa pelona. Y es que como son de tela se ensucian rápido por las niñas. Pero está bien, los lavamos y ya queda listo. Vamos a ver, aquí los frijoles todavía no empiezan a hervir, apenas van a empezar, mira, para machucarlos. Y la carne ya está agarrando el punto que estoy buscando. Así, miren. Yo la dejo doradita. Que se dore. Y una vez que se dore, le dejo caer la salsa. Y todo ese colorcito de ahí abajo lo agarra la salsa y es el que le da sabor. A mí me gusta la carne con hueso, pero a mi esposo le gusta la carne sin hueso. Que sea pura carne. Eso es lo que voy a hacer. De aquí nos queda comida para en la tarde y para mañana. Así que ya voy a moler la salsa para empezar a echársela, porque ya está. Y toda la cocino a lumbre bajita. Ya está. Vamos a echarle la salsa. Ay, a esta salsa le puse un poquito de esta que ya les había compartido anteriormente. Que después les voy a grabar cómo la hago porque me han preguntado mucho de esta salsa. Pero le puse un poquito, por eso fue que no le puse chiles. Porque le iba a echar de esta salsa. Miren, ahí ya está. Ya pueden escuchar cómo se oye la carne que está dorándose. Hay unos pedacitos que todavía no se acaban de dorar, pero ya en su mayoría está. Así que vamos a echarle ya la salsa. Y aquí le ponen, si le quieren echar caldo de, como el caldo de pollo, pero es de res, caldo de res en polvo o sal al gusto. Y lo dejamos nada más que empiece a hervir y eso es todo, porque ya está. Lo voy a probar de sal para ver qué tal está y si le hace falta ponerle, y es todo.
Preguntaban que si habían escuchado bien en el video que les compartí que este me duraba un año. Sí, chicas, este bote me dura un año, si no es que este año 3 meses. Es todo este bote, viene concentrado y la verdad es que me sale muy, muy bueno. La marca es esta, es la marca de la tienda Costco. Es esta, yo siempre lo busco así, así la botella viene, así como ven la botella, así es como viene. Y siempre yo lo pongo aquí como les mostré. Pongo un poquito más de la mitad del jabón y lo que sobra de agua. Y así es como yo lo uso siempre. Y créanme que hace bastante espuma. Sale muy, muy bueno este jabón. Para las que me preguntaban, sí. Escucharon bien, me dura más del año. Desinfectante que yo utilizo, me gusta bastante porque este mata muchas, muchas bacterias y virus, pero como es concentrado yo lo tengo que rebajar en agua, así que en esta botella siempre me gusta tenerlo para hacer limpieza así. Y aquí voy a poner agua. Ya que pongo agua, miren, es casi hasta por acá nada más, es, dejen levantar la cámara, ahí. Casi el 80% de agua, y de este líquido por su, le voy a echar lo que es una tapita, porque es bien, bien concentrado. Una tapita. Y cuando voy a trapear, le pongo 2 tapitas de este. Ya se me está acabando, tengo que ordenar más. Este lo compro tanto en líquido como en aerosol. Porque en aerosol puedes rociarlo en tu cuarto y todo eso para matar los virus que estén en el aire. Y este para trapear y desinfectar todas las zonas. Y este está bien, bien bueno. Ese le pongo. Y si quieren darle un poquito, un toque de aroma, pues yo uso este. Así que nada más le doy un toquecito para que cuando limpie pues huela rico. Y este siempre me gusta tenerlo aquí a la mano.
esta botella. Siempre vamos a tenerla aquí en la mano y rociar cuando estoy limpiando o acabando de cocinar o algo. Roceo, limpio y ya queda todo limpio y desinfectado. Así que este me gusta siempre tenerlo aquí arriba a la mano para que se me haga más fácil así limpiar. Y pues listo, miren, ya acabé de lavar los trastes. Ahorita que se escurran bien para poder empezarlos a acomodar. Dejé ahí mi trapito remojando un rato en el cloro y desinfectante. Ya quedó limpio todo. Me gusta de una vez dejar limpio para que no quede nada ahí de comida o eso. Y ya está lista la comida, así que ahorita que quieran comer o almorzar, pues ya listo para comer. Ya no me preocupo de eso. Me voy a echar un baño para ir a la tienda que tenemos que ir a hacer unas cosas. Ya salí de bañarme y fíjense que me ha gustado mucho un tratamiento que me estoy poniendo en el cabello. No me pongo nada más que las cremas que les compartí en un video, ¿se acuerdan? Las que vieron ese video, una crema que dice que son libres de parabenos y tantas cosas que son como más orgánicas para el cabello. Es lo único que me pongo, pero cuando me estoy bañando me pongo un tratamiento, ahorita se los voy a mostrar, que ese lo dejó mi cuñada ahora que vino y la verdad es que me ha gustado bastante, lo deja bien, bien suavecito, bien manejable. Y como que sí se ve que lo va reparando lo seco del cabello, lo dañado del cabello. Pues me gustó bastante. Así que me estaba acordando que hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Les mando un fuerte abrazo y no solamente hoy, sino todos los días deben de ser de las mujeres. Que entre nosotras nos apoyemos, que entre nosotras nos motivemos, que entre nosotras nos demos la mano para salir adelante, para echarnos la mano y seguir todas juntas. Y no pisotearnos, vamos a sacar nuestro poder de mujeres que tenemos, pero para bien, para ayudarnos entre nosotras, para ayudarnos siempre, para echarnos porras, para decirnos consejos, darnos aliento y darnos ánimo y salir adelante, porque sí se puede, todo lo que nos lo proponemos, claro que sí se puede. Les mando un fuerte abrazo y feliz Día de la Mujer para todas niñas, bebés, niñas, adolescentes, mamás, abuelitas, todas las mujeres, les mando un fuertísimo abrazo. Hoy, miren, antes de que se me olvide, dejen sacarlo porque está mojado porque lo tengo en la bañera, es este. Déjenme voltearles la cámara. Es este, el que mi cuñada lo dejó aquí y lo empecé a utilizar yo y la verdad es que me encantó. Está muy, muy bueno, es de la marca L'Oreal. Vale como $4 en Target, ella ahí lo compró y me gustó bastante. Dice que es para reparar el daño en el cabello. Y casualmente yo había comprado un champú de este mismo, déjenme mostrárselos. Miren, yo había comprado este champú y no lo había probado, pero cuando vi que mi cuñada compró este y vi que era el mismo, dije voy a hacer el dúo para que salga mucho mejor. Y la verdad es que sí, me ha gustado bastante. Me pongo el champú, que es igual para reparar lo mismo, y después del champú entonces me pongo esta crema. Esta crema me la pongo en el cabello, dejo que actúe unos 5 minutos y ya después me enjuago. Pero lo estoy haciendo así, este dúo la verdad es que me ha gustado bastante, se los recomiendo. Para las personas que tienen el cabello dañado van a sentir cómo queda bien, bien suavecito. Miren, si mi casa parece que fuera buffet, les voy a decir por qué. ¿Ven que les dije que hice esta carne para Renatita? Bueno, eso fue lo que almorzó, pero ahorita ya no quiere eso. Así que miren lo que me tiene haciéndole. Un huevito con chorizo para la comida. ¿Ven? Parece que fuera buffet. Tengo que hacer 2, 3 comidas diferentes para cada quien y al día. Por eso hay veces que ya no sé ni qué cocinar. Y ella es así. Ella puede comer en la mañana esto, pero ya para en la tarde quiere algo diferente. En la mañana puede comer huevito con chorizo, pero para en la tarde quiere espagueti. Y por eso siempre tengo que tener pasta cocinada. Pero ahorita no cociné pasta. No quiero darle espagueti hoy porque comió ayer. Y pues voy a cocinar pasta mañana. Pero ahorita le estoy haciendo aquí un huevito con chorizo para que ella coma. Ya es comida porque ya son las 3 de la tarde.
chicas, les quiero mostrar. Aquí, les quiero mostrar. Aquí pueden ver, aquí en el espejo les estoy mostrando. Pueden ver que ahí fue donde se le brincó la punta carballa a mi teléfono y se quebró. Y miren todas las líneas que tiene. Cuando ven que ahorita mis videos se ven así como cenizos, es porque aquí viene una línea que atraviesa justamente la cámara de enfrente. Entonces esa línea hace que se vean los videos. Miren, ustedes pueden ver la cámara aquí cómo se ve todo cenizo, porque esa línea atraviesa justamente la cámara y hace como que se mire así. Se mira así como si estuviera teniendo un doble reflejo y se mira muy, muy, muy ceniza la imagen. Yo lo he visto ya en 3 videos después de que se me quebró mi teléfono. Ustedes ven ahí cómo está la craqueleada ahí. Y entonces ahorita queremos ir a Best Buy porque todavía no tiene un año que lo compré. Este mi esposo me lo regaló para el Día de las Madres, justamente para mayo. Entonces queremos ir a Best Buy. Yo tengo ahí guardado el ticket. Lo bueno es de que a veces guardo los tickets. Lo tengo guardado ahí. Y queremos ir para ver si todavía tiene la garantía de la compra de la compañía. Esperemos que sí, para que así me puedan cambiar el cristal. Me han dicho que en Sprint lo cambian a todos los teléfonos, pero yo fui y me dicen que solo para los que están con ellos. Si estás en otra compañía no te lo cambian. Y el que yo compre el cristal y yo se lo cambie, una vez lo quise hacer con un iPhone que se me estrelló. Y fue un desastre, terminé yendo a la Apple para que ellos se lo pusieran porque yo no pude. Y la verdad no me quiero arriesgar de que otra vez me salga un desastre con este teléfono, porque entonces me quedaría completamente sin teléfono y lo necesito. Porque yo lo necesito, porque ahí me llaman de la escuela, mensajes, mis clientes, entonces no me puedo quedar sin teléfono. Por eso prefiero mejor ir a investigar. Y si no, pues me voy a quedar un tiempito más así con el teléfono estrellado para irlo a cambiar, porque ya investigué en 2 lados. En un lado me cobran 260, en otro lado me cobran 235 por cambiarle la pantalla. Pero por eso mis videos están viendo así como cenizos, como nublosos, porque la rayita va justamente aquí a la cámara, la atraviesa así la cámara. Pero bueno, solamente las cámaras de atrás pues están bien, pero yo que les grabo todo el tiempo así de frente, pues la cámara está craqueleada, ahí lo vieron ya. Miren chicas, ya me lo alacié. Terminé alaciéndome mi cabello. Y ahorita que me lo estaba alaciendo, ¿qué creen? Que ahorita que me lo estaba yo alaciendo, me di cuenta de 2 cosas. Me di cuenta que ya me hace falta el retoque en las puntas, miren. No recuerdo cuándo fue que me lo pinté, pero lo bueno es de que ahí está el video. Me di cuenta de eso y también me di cuenta que ya se me empiezan a notar las canas. Yo desde chiquita siempre he sido muy canosa. Por eso me empecé a pintar el cabello a temprana edad, porque todo acá siempre, siempre he sido canosa. Dice mi mamá que es de familia. Tengo una tía que desde los 8 años tenía muchas canas en su cabello. 2, como todas otras tías. Y dice mi mamá que es herencia. Así que yo he sido muy canosa, por eso me lo pintaba. Y ahorita estaba lloviendo. Déjenme encontrarles para que... Miren. Aquí está una. Ya se me empieza a notar. A lo mejor en el teléfono no se ve. Miren, ahí la pueden ver. Aquí está una y aquí está otra. Ya se me empieza... ¿Ven? Ahí apareció otra. Ahí está otra. Ya se me empiezan a ver. Ya se empiezan a verme, a verse las canas que tengo. Y yo soy muy, muy, muy canosa. Y antes le decía a mi mamá que me las quitara. Me encantaba ponerme en el espejo así y arrancármelas. Y mi mamá me regañó y me decía que eso no lo hiciera porque eso hacía que me salieran más canas. No sé si será cierto o no, pero bueno. Pero sí, ya me di cuenta de eso, que otra vez tengo mis canitas. Pero nada más me voy a hacer el retoque de las raíces. Tengo que ir a comprar mi tinte porque ven que ese día se acabó. Así que tengo que ir a comprar ese tinte. Terminé alaciéndomelo. Venimos aquí a Best Buy a ver qué nos dicen. Supuestamente todavía leí las políticas de Samsung que les dan garantías a los celulares 12 meses. Y el mío tiene apenas 10, así que a ver qué nos dicen. Primera vez que venimos aquí a la tienda Aldi. A ver qué encontramos. Dicen que tiene cosas muy buenas. Tienen que ponerle su cora para sacar el carrito.
quieres sentar aquí? ¡Oh, no! ¿Por qué? ¿Que dicen que están buenas? Sí, dicen que las verduras salen buenas, verduras y frutas salen buenas aquí. Miren todos los vinos. Ay, miren qué bonito se ve ese. Hola, güey. Pero está el pan en la casa. Las verduras, las papas, la cebolla, los elotes. Mira los elotes, ¿cómo los ves? Y yo ayer me quedé con ganas de comer elotes. Chécalos a ver, están buenos. ¿Entienden de todo? Miren los cobertores para los que tienen así perritos o gatitos. Le ponen su cobertor al sillón y ya se queda ahí el piso. No, es para la cocina. Uh-huh. Ese está bueno y ese color está bonito. Vale $13. Los filtros, el jabón. El jabón está ahí, miren, vale. Leche, huevos. Ay, aquí se siente frío. Hugo. Se siente frío acá. Todo lo que es como congelado lo tienen aquí. Las chiquiwin, según. Lo que nos tanto nos encanta, el café. Helados. Pizza. Vamos a ver si nos llevamos un helado. Vamos a ver qué helados hay. Miren el café. Miren como la que les mostré donde yo guardo el azúcar. Miren allá abajo. Se llevamos un helado. Pues ya regresamos de donde andábamos de vagos. En la tienda de Best Buy me dijeron que tengo que llamar directamente a la compañía de Samsung para que ellos, pues si todavía tiene garantía, ellos me hagan válida la garantía. Así que mañana me dedicaré a eso, a llamar directamente al servicio de clientes de Samsung. Y ojalá, vamos a poner chonguitos, que ojalá y sí tenga garantía todavía para que me reparen el cristal del teléfono, a ver qué me van a decir. Pero pues todavía no, dice que la garantía con Samsung son 12 meses y yo apenas tengo 10 meses con el teléfono, entonces probablemente sí, por eso tengo esperanza de que sí me agarren la garantía. Bueno, que todavía él tenga garantía el teléfono para que me arreglen esa pantalla y así no me toque pagar todo lo que cobran por repararle la pantalla. Y pues bueno, vieron que pasamos, es la primera vez que entro a esa tienda de Aldi. Ya la había visto mucho tiempo y vi que ya han creado nuevas tiendas de esa Aldi acá, porque he visto que esa nada más estaba como por allá por Texas, así. Y miren lo que encontramos también ahí. Miren, ahí estaban, entre los cafés que yo les mostré, estaba este. Yo siento que es como de grano porque lo siento así. Lo siento así grandecito, pero yo sé dónde se puede llevar a moler el café. Así que por eso no hubo problema. Quise traérmelo y quisimos probarlo. Aparte que pues dice que es orgánico, porque a mi esposo le gustó porque es de Honduras, dice. Y vamos a probarlo a ver qué tal sale. Miren, dice que es orgánico. Yo había visto de esta marca, he visto que la han estado hablando que también te ayuda a bajar de peso, algo así vi. La verdad no estoy bien informada, pero quise mostrarlo para probarlo. Es orgánico y sí, miren, viene entero, así que tengo que llevarlo a moler. Pero yo sé dónde lo muelen y pues ya les contaré a ver qué tal sale este café. Costó $4.50, así que vamos a probarlo. Miren, puse a cocer los elotes que acabamos de traer para comernos unos elotitos ahorita preparados. Así que les voy a tapar para que empiecen a hervir. Y esto ya estuvo, miren. Ya están los elotes cocidos, vamos a apagarle. Voy a sacar en un platito para que se vayan enfriando. Que se vaya enfriando y no estén tan calientes, sino ahorita me quemo la boca. Ay, todo por no agarrar unas pinzas, ¿ven? Ahí está. Voy a sacar uno a mi esposo también. Se le vaya enfriando. A mí me gusta comerlo ya sea con mayonesa, queso y chile, o limoncito y chile piquín. De las dos maneras sabe bien rico. Mis hijas nada más se los comen así. Y voy a poner a que se les enfríen estos también a ellas. Pero ya quedaron los elotitos. Miren, bien ricos.
Y como aquí los elotes son dulces, el maíz es dulce, les pongo un poquito de sal para que no estén tan dulces. Pero ya quedaron los elotes ricos. ¿Dónde está? Ya sea que sea de este chile, que es chile de árbol molido, o si no, ay, déjenme buscarlo, ¿dónde está? O esta otra, miren, la paprika en polvo, eso es lo que me gusta ponerle. Y de queso me gusta ponerle este, el parmesan cheese. El romano casi no me gusta, o el que sí, el queso romano no, me gusta más este. El romano por el sabor que tiene no me gusta, pero para los elotes me gusta este. También para los esquites o los chicharrones preparados, esto. Así que eso es lo que yo le pongo, ya sea este chile o este. Este no pica, este está más picoso porque es chile de árbol molido. Y pues a ver cómo nos lo comemos ahorita, sea con puro limón o chile o con mayonesa y chile y queso.